¿Quién es Rubén, el que llegó hoy a México? Ni idea tengo. ¿Quién es? Cuéntame. ¿Qué clase de periodista sos? Cuéntame. ¿Qué? No, a ver, ¿quién es? No, bueno, pues yo no soy periodista. ¿De qué juega? No, dime de qué juega. Yo no soy periodista. No, eres técnico, tú eres no, todo. No, 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 era ya pasado, no tiene nada que ver. De acá no me saca nadie. Un volante mixto, mi querido André, que viene del Sao Paulo. No sé si lo compraron o lo prestaron, pero, híjole, yo la verdad, con todo respeto, y quiero mucho y estimo mucho a Jaime, pero voy a... En el norte contratan a Craneviter. A Keylova. Les ofrecen a Keylova. América está pensando en un brasileño de calidad. En Chivas traemos... No, paraguayo, ¿no? Paraguayo, uruguayo, brasileño. Y me sales con Boyá. Yo nada más me acuerdo de los últimos brasileños. Alemão, Marañao y Boyá. Ahí te Boyá. Ahí te lo voy a dejar boyando. Oye, Rubén, ¿y pues qué tal si resultara? Pues me van a tapar la bocota. Pero con los 103 de extranjeros que tiene Cruz Azul desde la última vez que fue campeón, los 103 han pasado de noche. Estoy de acuerdo, han pasado muchas destellos cosas. Destellos de algunos solamente. Oye, Ruso, pues sí. Llegó Paulinho Boyá. Sí, saludo a los tres. Hola, ¿te da gusto? No lo conozco, ¿te no, cae, ¿no? ¿Te cae bien? Ah, bueno, habrá tu obligación conocerlo. Por eso, pero nah. Por lo que has visto, ¿te cae bien? Por lo que vi, ¿qué vi? ¿Te o cae sea, bien? No vi nada. Su foto. Ah, la foto. ¿Te cae bien o no? Ah, bueno. Señora Rubén. Si me mostras un caramelo, te digo si me gusta o no. Un caramelo. Sí, pero al chico hay que verlo jugar. Hay que dejarlo jugar. Tienes un caramelo. Tiene ahora, buen bigote, ¿no, Rubén? Ahora, mira. Sí, aparte, su representante dijo que tenía opciones de Turquía, de China, de Japón, de Europa, principalmente de Inglaterra. Ah, muy bien. Y eligió México. Mm. Pues mira. No sé, pues no sé quién lo buscó de allá para elegir al Cruz Azul, para empezar, ¿no? Ayer se los dijo Paquelova, ¿no? Yo tuve opciones de Cruz Azul, pero prefería Monterrey porque es más fácil ganar un título en Monterrey. A ustedes se los dijo aquí. Sí, nos dijo. Bueno, pues entonces este tipo yo creo que o no conoce Cruz Azul o realmente las opciones que manejó el representante nunca existieron, ¿no? Pero bueno. Es lo más probable. Ahora, ojalá y este sí lo haya pedido el técnico, ¿no? Porque como están las cosas en el Cruz Azul, refuerzo que no pide el técnico, no juega y ni siquiera es tomado en cuenta, bueno, ni siquiera es mencionado. Mira, por lo general los técnicos dan un par de opciones para traer jugadores. Y cuando no conoces a todos, el club te ofrece otro tanto. Claro. De repente se las mostraron, dijo, bueno, si no viene la 1 y la 2, que venga la 3 y es este chico. Ruso, pero como entrenador, que te llegue un refuerzo para la jornada 4, sí, con vías en jugar a las 6, ¿realmente te suma? Bueno, te puede sumar para el final. Al fin y al cabo, Cruz Azul lo que tiene que pensar es en calificar y pelear el título. Sí, como siempre. Entonces claro, te puede llegar a ayudar. Habrá que ver otra vez. Es muy difícil hablar cuando desconocemos al jugador y opinar sobre él o su pasado. Es un chico muy joven que jugó muy pocos partidos y no lo tenemos visto. No podemos saber lo que puede rendir. Ahora, lo que sí, ponerse la camiseta de Cruz Azul no es fácil. Ahora, no es lo ideal, Rubén. Ahora, ¿tú crees, perdón, Sheriff, que Cruz Azul no tiene un chavito de 21 años, de 20 años, que pueda recibir una oportunidad? Así, debería. O sea, que tengan uno. O sea, no estamos pidiendo 11. Uno nada más. Oye, uno que pueda jugar abajo en lugar de tener un extranjero. No, estoy de acuerdo. Y no tengo nada contra los extranjeros, que quede claro. Estoy de acuerdo, pero como entrenador, me pongo en el papel de entrenador. Más vale que te llegue y no que no te llegue. O sea, ya lo dijo el Ruso, pues después llegar en la fecha 6 y a lo mejor va a estar acoplado hasta la fecha 7-8, ¿no? Que ya pasó la mitad del torneo. Del torneo. Pero repito, las cosas se han hecho así en Cruz Azul. Hoy vemos por qué se hicieron. No llegó Jaime a tiempo porque él estaba en otro equipo. Después se fue Peláez en un proyecto. Las cosas se han hecho mal. Porque en Cruz Azul pensaban que no necesitaban director deportivo. Así es, ahí había una gran... Lo hicieron todo decisión. Al revés, ¿estás de acuerdo? Sí, cambiaron, eso queda claro. Hoy el equipo está en manos de Alfredo, llegó el técnico, son problemas luego que llegó el director deportivo y luego siguen ganando los refuerzos. O sea, a pesar de que no calificaron y tuvieron un mes para armar todo eso. Para armar eso, todo con más tiempo. ¿Qué te dijo Jaime de don Paulinho? No, realmente ¿cómo don Paulinho? Es un niño. Claro. No, es un niño. No, pero es muy buen jugador. Sí, no platicamos mucho. ¿Qué te dijo? Que le gustaba gente joven, gente que aquí pudiera desarrollarse y que él tiene confianza en ese jugador. Esperemos que así sea, si no, no lo hubiera aceptado, no lo hubiera traído, ¿no? Creo que aquí habla bien esa situación porque lo está recomendando él. O sea, es una recomendación de Ordiales, sí, o sea, al técnico. No sé, realmente no platicamos tanto. Fue una de hola ahí en el lobby. Y mira, aquí lo estamos viendo con bigotito. Esto fue en la mañana, ¿no? Yo, la verdad, ojalá y sea realmente que aquí pueda desarrollarse y que pueda demostrar con creces, porque ya como dice Rubén, le hace falta a Cruz Azul que llegue un refuerzo, y más ahora que es un brasileño, para que muestre. Ahora han traído 3 o 4 jugadores extranjeros. Para mí la mejor contratación de Cruz Azul se llama Luis Romo, ¿eh?
Es un jugador que tal vez no tenga tantos reflectores, pero que hace muy bien las cosas. No, por algo lo quería América. Es muy bueno. Por algo lo quería América, André. Entonces, para mí Luis Romo es un jugador que le puede cambiar la cara a Cruz Azul.